Y hola, ¿qué tal amigos y amigas coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este lote de tazos del Tigre. Son del año 2008. Esta colección consta de 200 tazos, entre ellos megatazos de plástico y de metal. No te vayas porque enseguida comenzamos. Bueno, ya tenemos los tazos por aquí. Los voy a acomodar. Por un lado los de plástico y por otro lado los de metal, para que se los vaya mostrando. Y al final se los voy a mostrar cómo quedan en las micas protectoras y qué tal nos salió este lote de tazos, para ver qué piezas tenemos y cómo vamos con la colección. Algunos vienen un poco oxidados por el paso del tiempo, pero la mayoría se ven bien cuidados. Vamos a ver cómo nos va con esta colección del Tigre. Y al final los voy a mostrar en las micas protectoras para que vean el avance de la colección, porque sí nos faltan varios, ya que son 200 piezas. Muy bien, vamos a empezar con estos tazos clásicos y algunos de otro material para ver cómo nos va en esta colección. Vamos a empezar con este primero, que se llama Mike. Es el número 77. Ahí dice tazos, Sabritas y Nickelodeon del Tigre. Vamos con el segundo, que es de un material brilloso, Waldo. Que es este Waldo Ultra Prisma, es 121. Vamos con el siguiente tazo, Sartana, con el número 150. Vamos con el siguiente tazo, que es Gran Papi. Bueno, al final se los voy a mostrar por los dos lados. Por ahora se los voy a mostrar solo de frente para que vayamos rápido, ya que son muchos tazos y nos llevaría demasiado tiempo. La Cuervo. Tenemos por aquí a Frida. Tenemos por aquí a Panchito. Sega. Señor Siniestro. El Oso. Monstruo Araña. El Tigre, el protagonista de la serie. Titán de Titanio, al Tigre de nuevo así como rabioso, el Tigre con otro tipo de material, vamos a ver cuál es Shiny. Tenemos al encargado de la tienda, que es Láser el material. Tenemos al Titán de Titanio, 172. Tenemos aquí a Zombie Gigante, el Güero, a Frida con unas guitarritas, Guay Pantera, la Cuervo, esta ya la habíamos pasado, así que es repetida, Robot Vaquero, tenemos un Toro, el Burrito. Ya ven que a este burrito le decían el Burrito Albino. Gran Papi vestido de pirata. A Frida ahí que la tienen sostenida. El Tigre. Doctor Chipotle Jr. Repetido de nuevo. A Aarón. A Blanco. A Tenny, el Tigre impulsado por un salto, de nuevo el Tigre repetido, el Tigre, Titán de Titanio, al Doctor Chipotle, que está en el cielo, el Tigre vestido de mariachi, Santana y el Tigre. Y por aquí tenemos unos con material shiny, Manny Rivera, el Oso, Sega, a Frida de nuevo de pequeña, Lady Gubler, la abuela de la Cuervo, y Lady Gubler con otro tipo de material que es Ultra Prisma. Y de nuevo la Lady Glover, que es repetida. Y ahora, ¿qué les parece si vamos con los de metal?
Seguimos con los de metal. Vamos a ver cuáles tenemos por aquí. Tenemos a Manny Rivera, a Diego y Sergio. Este Diego y Sergio está dos veces, pero es una variante porque, chequen, en esta se ven más grandes y en esta se ven más pequeños. Miren, más pequeños y más grandes, así que es una variante. Tenemos a Benito, Alejandro, a Chini, el Tigre, a el Tigre haciendo la de Rey, a Frida, a Hammer, a Frida de nuevo, es repetida, a Río, Mano Negra, el Tigre, María Rivera, Chorizo, Rodolfo, a Gran Papi, el Tigre, Manny Rivera, y tenemos a Eddie. Estos son todos los de metal que nos salieron. Y ahora vamos con los megatazos, pero de metal. Vamos a ver. El primero es Wade Pantera, el Tigre, Carlito y Guanto, Monstruo Jalapeño con dinero, La Cuervo, el Poderoso Cheta, Hombre Grande de puro bigote, y para terminar los megas, Titán de Titanio. Y ahora para terminar vamos a mostrar los megas pero de plástico. Vamos a ver, tenemos a el Oso, al Caballo, Flota de Aves, Caballo, este es repetido, Gran Papi, el Tigre que está en un estado de 7 o 6, y para terminar tenemos a la Abuelita, que es la número 131. Muy bien, y ahora les voy a mostrar cómo va a quedar todo en las micas protectoras y cómo nos fue con esta semi colección, porque aún faltan demasiados. Vamos a verlo en estos momentos. Y muy bien amigos, esta es la primera hoja de esta semi colección del Tigre. Ahora vamos a ver los tazos muy de cerca para que vean cómo está quedando esta semi colección. Tenemos a Manny Rivera, el Tigre, Frida, Rodolfo. Los voy a ir pasando para que los vean más rápido y para que vean los números igualmente. Aunque en algunas hojas harán falta espacios porque nos hicieron falta los tazos respectivos que van ahí. Muy bien, ahora se los voy a mostrar por la parte de atrás con los números para que los aprecien bien. El 4, tenemos el 5, el 6, el 7, y por ahí trae el logo de donde salían estos tazos. Estos salían en los rufles. Este de acá también es de rufles. Y este es Sabritas o de las papas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda hoja para ver cómo está. En esta segunda hoja tenemos estos de aquí. Se los voy a mostrar. Manny Rivera, a Eddie, el Tigre, al Güero, Lady Bloomer, el Tigre de nuevo y el Oso. Y ahora se los voy a mostrar por la parte de atrás. Ahí, como ya les había comentado, tienen los logos en donde salían estos tazos. Estos son de Doritos. Y este sí está un poco maltratado. Y aquí tenemos el número 40 que salía en los Doritos. Ahora vamos a pasar a la tercera hoja. Continuamos con la tercera hoja. Esta es la tercera hoja. Solo tenemos estos de aquí. Y posteriormente se los voy a mostrar por la parte de atrás para ver en qué papitas salían estos tazos. Muy bien, todos estos rojos salían en los Doritos. Este salía en los Chetos. En los Chetos. Y esta de aquí también en los Chetos. Muy bien, vamos con la cuarta hoja. Vamos a ver qué tazos vienen allí.
Continuando con esta cuarta hoja, solo tenemos estos tazos de aquí. Se los voy a mostrar. Solamente tenemos 5 tazos en esta hoja. Ya cuando nos lleguen más se unirán. Pero por ahora solo tenemos estos tazos. Por ahí pueden ver los números por si los andan consiguiendo. Vamos con la quinta hoja. A ver qué tazos tenemos por allá. En esta quinta hoja igualmente solo tenemos 5 tazos. Son estos de aquí. Se los voy a mostrar. Unos de metal. Que están en más o menos buen estado porque están un poco oxidados. Ahora se los voy a mostrar por la parte de atrás. El 82, el 84, este de metal que salía en los rufles, este igual salía en los rufles y este igual. Vamos con la sexta hoja. Aquí tenemos la sexta hoja. Estas son micas para megatazos. Pero esta colección está un poco rara porque este tazo es el número 101. Y de ahí el 102 es un megatazo, pero como no lo tenemos, siguen otros megatazos. Que son la del cuervo, el titán titanio, White Pantera, el tigre, hombre grande y el monstruo jalapeño. Aquí vienen puros megas, pero les comento que aquí el 101 es este de White Pantera. Es un tazo chico. Estos son los números de los tazos. Son los números que tenemos. Y vamos con la séptima hoja. En esta séptima hoja solo tenemos 4 tazos. Se los voy a mostrar. Y posteriormente se los voy a mostrar por su parte de atrás. Para que vean qué números son. Si lo están consiguiendo. O para que chequen sus faltantes también. El 121 Waldo. Vamos con la octava hoja a ver qué nos espera. En esta octava hoja tenemos todos estos megas de aquí. Si el video te está gustando, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para no perderte ninguno de estos videos, porque se vienen puros videos súper interesantes que no te puedes perder. Muy bien, vamos con esta hoja, la octava. Estos son los tazos que tenemos en esta hoja. Y posteriormente se los voy a mostrar por la parte de atrás. Estas son micas para megatazos. Solo son de 2 espacios. Así que bueno, este está un poco ahí oxidado. No se le pudo quitar esa mancha. Porque bueno, ya venía así y ya no se le pudo quitar. Tenía ya un tiempo con esa marca y ya no se le pudo quitar. Bueno, vamos con la novena hoja. Ya tenemos aquí la hoja número 9 y procedo a mostrárselas. Estos son los tazos de la novena hoja. Estos son los tazos que corresponden a esta hoja. Y ahora se los voy a mostrar por la parte de atrás. Estos salían en los chetos. Estos tazos salían en los chetos. Ahí tenemos que dice chetos por la parte de atrás, en los chetos y también en los chetos. Estos también en los chetos, de igual forma en los chetos. Y ahora pasamos con la décima hoja. Muy bien, vamos con la décima y última hoja. Esta sí está más llena. Aquí se los muestro, les muestro los tazos que tenemos por aquí. Ya son los últimos y sus respectivos números, para que chequen los números por si están juntando esta colección, para que vean cuáles son. Y vamos por la parte de atrás. Igualmente salían en los chetos, todos estos en los chetos. Estos salían en las Sabritas, que son las papitas clásicas. Por acá también tenemos que son de las papitas. Y los últimos igual también son de las papitas. Estos también son de las papitas. Y todos estos tazos son los que nos salieron en ese gran lote. Si el video te ha gustado, no olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo soy tu amigo Tony Collector y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!